Falling in love with the drum. Falling in love. Falling in love with the drum. Falling in love. Hola familia, hoy toca repaso del sellante cerámico. Comenzamos. Hace unos meses, como pudisteis ver en aquellos dos vídeos que realizamos sobre el detallado del León de más de 12 horas, en los que tanto en carrocería como llantas, pues le dimos una buena sesión de sellante para que la pintura esté más protegida contra arañazos, contra las inclemencias del tiempo y además le dé más brillo, que nunca viene mal, sobre todo a los fanatics que somos del tema del detailing, sea a nivel aficionado, amateur, intermedio o ya pro. A todos nos gusta que nuestro coche brille lo máximo posible. Pero claro, como en todo coating, en todo sellante que se aplica, tenemos que aplicar un recordatorio cada X meses. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, que lo vais a ver en unas leves pinceladas de vídeo, porque tampoco se trata de extenderlo demasiado. El proceso sería muy sencillo, sería lavar. Como podéis ver en este short aquí que os pongo al lado, de cómo se puede lavar un coche de manera rápida. Y luego nosotros lo que hacemos también, aparte de lavarlo, antes de aplicar el Quick Detail, que sería el... sería como un sellante, pero en una mínima cantidad, en un porcentaje muy, muy pequeño, pero que sirve para recomponer la estructura molecular del sellante sobre la pintura y ya de paso darle más brillo. Entonces, aparte del lavado y tal, lo que haríamos sería también descontaminar, que como podéis ver ahora en estas tomas, realmente el León tenía durante estos meses acumulado un poquito de contaminación. Entonces, antes de aplicar el Quick Detail encima de la carrocería, lo que hemos hecho es descontaminarla del todo. Una vez descontaminada, lo que hemos hecho es aplicar el Quick Detail, pero en este caso os voy a enseñar a nuestra amiga aplicadora, en este caso este pad de aplicación que ya utilizamos cuando aplicamos el sellante cerámico, os acordaréis, que es una maravilla. Y en este caso, pues lo que hemos hecho es extenderlo aquí, que se quede bien humedecida, y en lugar de estar dando a base de spray, que puede no quedar uniforme en lo que es la aplicación sobre la carrocería, lo que hemos hecho es utilizar este aplicador, este pad, y ahí hemos ido añadiendo Quick Detail, como podéis ir viendo en estas tomas. Y bueno, ha sido sencillo. Os dejamos un poco con estas tomas para que veáis un poco el proceso por paneles, pero tampoco lo vamos a hacer un poco acelerado para que lo veáis, y seguimos.
Ya habéis visto que en tomas interiores, con luz artificial, que es donde se ven más los reflejos, los pequeños arañazos que pudiera haber, o cualquier imperfección, ya habéis visto que en la carrocería el brillo espejo es brutal. O sea, brutal. 100% recomendado. Además, si queréis mantener el sellante cerámico, hay que hacerlo sí o sí. Los meses, pues va a depender de la cantidad de lavados que hagáis, de la zona en la que viváis, si llueve mucho o llueve poco, si es muy industrial o no es muy industrial. Es decir, cuanto más suciedad, más industrial, más lavados, antes tendréis que aplicar el recordatorio con el Quick Detail. En la descripción del vídeo os pondremos una serie de productos que nosotros consideramos que son buenos, que están bien de precio. Los hay mejores, los hay peores, pero creemos que una cosa intermedia es lo que os va a dar un resultado óptimo. Si queremos ya algo pro, pues bueno, hay alternativas que también os pondremos en la descripción del vídeo. Así que, como ya habéis visto, esto es algo sencillo, es necesario, es obligatorio, y la verdad es que el resultado es espectacular. El brillo que da, y aparte que volvemos a recuperar la estructura molecular al completo del sellante que está aplicado. En este caso nosotros aplicamos, como ya visteis en el vídeo que hicimos de la aplicación y tal, del detailing del coche, el sellante este dura entre 5 y 6 años, conservándolo correctamente, es decir, haciendo sus mantenimientos, sus lavados correctos, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, os agradeceríamos que le dierais un like a este vídeo, que ayuda mucho a que el algoritmo de los amigos de YouTube nos haga subir poco a poco. Seguimos adelante gracias a vosotros y vosotras. Suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Y sobre todo la campanita también para manteneros informados e informadas, que vienen novedades. Adiós.